¿Bien? Qué bien, muy bien, muy bien. Compa, te quiero presentar a la Blue Light Orquestra. Perfecto. Que la verdad ya somos una familia, estamos tocando hace 2 meses, muy contentos. ¿Se armó para estos shows la banda? Se armó exclusivamente para esto, le tenemos que dar un montón de gracias y gracias y gracias a Vivi Stallone y a Lu Crespo, que son Indias Producciones, que dijeron, ¿querés salir a tocar? Bueno, vamos a armar. Y se armó la banda. Y se armó la banda. Qué bueno. Y se armó un bandón además. Tenemos a Ale Dixon en batería, tenemos a Greta Moro en teclados, tenemos a Natalia Castelli, que canta como los dioses, tenemos al señor Dizzy Espeche, que es nuestro director musical y es un monstruo, bueno, ya lo van a conocer. Tenemos a Aldan Aguirre en bajo y a Izzy Gainza en guitarras y todos en voces. Muy bien. Y no te veo con... Te veo con nada, ¿no? Está buscando el saxo, ¿no? Mirá qué chiquito que terminó. Digo, ¿qué pasó? ¿Te lo metió? Sí, y bueno, es un poco esto de... Habíamos soñado tanto salir a tocar y vos me habías pedido tanto justo los temas que no tenían saxo. Y dije, bueno, vamos a dar el gusto. No lo llevo el saxo. Pero, ¿sabés qué? Germán me está pidiendo el saxo. Se joda. Voy con la armónica. Pero los temas que me pediste son justo temas que no tienen armónica. Yo le pedí temas de Blue Brothers. Le pedí, él tiene un amplio repertorio, tiene temas propios también, pero yo le dije, tráeme lo que más me gusta a mí. Sí. Y el tipo me cumple, así me gusta, bien, ¿eh? Después de todo es mi programa. Sí. Perfecto. Por ahora. Simplemente por ahora. Estamos con Salir a Tocar, que así le pusimos a este ciclo. Y representa exactamente lo que nos pasa. Teníamos ganas de salir a tocar. Disfrutar. Sí. Jugar un poco, estar en el escenario. Sí. Me parece buenísimo. Bueno, le quiero contar a la gente que el 15 de marzo va a estar en la Trastienda. Sí. Entradas, te digo que no sé si queda alguna, porque sé que se vendió muy bien. Muy bien. Y después tenemos, gracias por la apuntadora de lujo que tengo ahí, Florencia Scarpati, que me pone el cartel al revés. Y si lo... ¡Ay, perfecto! Ahí está. Yo decía, uy, qué difícil que va a estar esto. El 28... va a estar en San Isidro, el 29 va a estar en Palomar, el 4 ya de abril en Rosario, el 5 en Santa Fe, el 6 en Paraná, el 11 en La Plata, va a estar en Córdoba, en Reconquista, en Resistencia, en Corrientes. Bueno, va a recorrer un poco el país con todos los chicos y las chicas, así que lo van a poder disfrutar a Facundo en vivo. Perdón, quiero decir algo, no dejamos abandonada la carrera del actor, que sé que estás con el teatro. Sí, estoy con el teatro, tengo mi obra en el aire, pero la verdad es que puedo hacer las dos cosas que más me gustan y no es poco. No es poco, poder combinar la carrera y poder no tachar la doble, poder hacer eso de qué es lo que me estaba quedando pendiente. Y bueno, en el caso de Izzy en particular, y a mí nos estaba pasando que nos estaba quedando pendiente esto de salir a tocar, y entonces poder rodearse a esta altura del partido con semejantes músicos y poder cumplir ese sueño es algo que, mirá, lo van a disfrutar muchísimo, como lo vamos a disfrutar nosotros también. Perfecto. Bueno, y vamos a comenzar entonces. Yo te había pedido algo de los Blues Brothers. Sí. ¿Y qué me trajiste? Los Blues Brothers. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un tema que se llama Riot in Cell Block Number 9, que habla de un motín, pero bueno, ¿para qué hablártelo? Lo vamos a Pero dale, vamos. Bueno, Dixon, cuando diga. December the 3rd. 1983, I was doing time for army robbery. 4 in the morning, I was sitting in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody yell, "There's a riot going on." Said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. Pass the dynamite, don't you give me any shit. There's a riot going on.
seventh hour. The nerve gas got a man. We're all back in ourselves, but every now and then there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Muy buenas noches y muchas gracias. ¡Perfecto! ¡Chao, gracias! ¡Hasta mañana! ¿Qué te despedís? Si recién arranca. Quería decirte y aprovechar a saludar a todas las mujeres porque acaba de arrancar. El Día de la Mujer. Exactamente. Así que es un muy buen momento para estar acá. Feliz día, chicas. Sí, feliz día. Y a las nuestras que están en casa. Y aprovechar para contarte además que nos están mandando mensajes de muchos lugares del mundo a través de telefe.com. Que están viéndonos en vivo desde muchísimos lugares. Y eso, además de que nos están viendo de todo el país, a mí me pone muy nervioso, tremendamente nervioso esta cosa del vivo. A vos te conocen en todo lado, Facu. Sí, pero vos sabés que estar en vivo es algo que es una cosa que a mí toda la vida, mirá, te hablo y no pero lo puedo creer. Pero vos sos un tipo de teatro, te pones en el teatro delante de tanta gente. Fíjate cómo es, sí. Así que quiero aprovechar para mandarle un beso muy, pero muy grande a toda la gente que nos está mirando, porque hay lugares en donde ahora son las 5 de la mañana y se quedaron para vernos. Sí, no, y además, la verdad que nosotros estamos muy contentos con este producto, con Diario de Medianoche, porque es un noticiero que se ve en todo el país. Sí. Y recibimos mensajes de todos lados, desde Ushuaia hasta La Quiaca, así que nos pone muy contentos, porque en general por ahí los noticieros de los canales de aire se ven en Buenos Aires, en los alrededores de la capital y demás, y en algunas provincias. En este caso, Diario se ve en todos lados, y la verdad que estamos muy agradecidos de poder llegar a cada hogar. Allá también. Sí, por supuesto, a través de Telefe Internacional lo ven en todos lados. Y bueno, y Facundo, qué milagro, qué lujo tenerlo acá. Tantas veces que lo invité y nunca quiso venir. Toma. No, hicimos la webcam. Sí, por eso. Hicimos la webcam desde tu casa, mostraste el barcito que tenías y demás. Toqué la trompeta. Sí, y ahora tenemos que volver porque en la casa de Facundo Arana yo cuento intimidades. Ahora hice un piso más. Contaba que me hiciste subir por una escalera, casi me muero. Caigo así como un lechón al suelo. Genial. No, tengo fotos de cuando estaba subiendo. Voy a traer una terrible foto de esa. Sí. Una cosa muy, muy, muy Himalaya armó. No es que armó un piso de hormigón. No, no, un piso medio rarísimo. Una choza en la terraza armó. Sí, es un buen lugar para hermoso, hermano. Igual hermoso. Sí, sí, sí. Bueno, la música y la carrera como actor casi de la mano, porque vos no es que empezaste ahora a tocar instrumentos y a meterte en la música, sino que vienes de que sos chico. Viene de siempre, sí, viene de los 13 años. Y para mí es algo, es muy sagrado poder hacer lo que uno quiso siempre hacer. Es muy sagrado, no todo el mundo tiene la posibilidad. Y a mí de yo quería chico, ser abogado. Bueno, ahí tenés, estás a tiempo igual. No, si acá estoy mucho. Pero a mí me resultó siempre muy sagrado el tema de poder hacer lo que uno quiere hacer y estar realmente donde uno quiere estar, porque es la única que vamos a vivir es esta. Entonces, poder hacerlo realmente a mí me da mucha alegría. Y poder salir a tocar, poder dedicarle tiempo a la música, que es algo que a mí me estaba quedando casi colgado, es un honor muy grande. Por eso te digo, casi pidiendo disculpas, casi pidiendo permiso y agradeciendo por la paciencia, por la garra, por la onda que le pone toda la gente que nos va animando a que sigamos adelante con este proyecto. Yo le agradezco. Está perfecto, no agradezcas más, Facundo, para un poco. A mí me gusta mucho poder, ¿sabés qué? La palabra gracias, la palabra perdón, son cosas que si estuvieran más en la boca de la gente, las cosas estarían muy distintas. Mirá el balón que hay en boca. ¿Viste? Sin ir más lejos. ¿Viste? Bueno, ¿vos sos hincha de quién, Facundo? Yo soy hincha de River. De River, perfecto. Bueno, no hablemos mucho tampoco. No. Bueno, quiero decir una cosa, esto es televisión. Esto es un canal de aire y necesitamos el rating. Así que tengo fotos fuertes. No. Decir fotos fuertes hoy, decir lo mismo, lo mismo le dije a Florencia Peña hace como un año y no me quedé yo. Y mirá lo que pasó con Flor, pobrecita. Pero tengo fotos de Facundo Arana. Yo no sé, bueno, algo tiene en la boca y evidentemente es el saxo. Ahí menos está. Mal. ¿Esta foto de qué año es? Esta foto mirá es la juventud. Mira, justo cuando yo tenía 19 años. ¿Y sabés quién sacó esa foto? Que de paso le mando un abrazo inmenso. Benjamín Ávila, que es el director que hizo junto a Natalia Oreiro esta película que estuvo a punto de llegar a los Oscars. Él hizo esa foto.
Mirá vos. Y, sí. Tenemos más, ¿eh? Tenemos más fotos. Eso es de cuando tenía 19. Esta es ya tocando con la Carranza en el año 2000. Ahí me vas a ver al lado de Javier López del Carril. Es una bestia, es un gran amigo. Y estábamos tocando, sí, ya con la Carranza. Ya a pleno con la Carranza. Ese es el saxo que no te traje hoy, pero te lo prometo. ¿Es el mismo que te queda de aquella época? Sí, sí, claro. Sí. Y tenemos una más. A ver a Facundo, en sus años mozos. Esta es más joven. Bueno, esta foto es de... está sacada en la Rock and Pop, que estaba en la Avenida Belgrano. Un día yo estaba tocando el saxo en el subte y pasa Derek López. Y yo lo escuchaba. Cuando estaba laburando, lo escuchaba. Él hacía un programa que se llamaba Radio Match. Y era el Brazuca. Y pasa el Brazuca y yo no lo conocía de cara, por supuesto. Y me dice, estoy acá en el programa, quiero que vengas a contar cómo es la historia. ¿Se puede mostrar más la foto? Porque aparece. Aparece, Derek. Aparece. Está ahí sentado. Está al lado, de costadito. Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí fui al programa de Derek López y fue mi primera vez en los medios. Claro, vos ahí no eras conocido, ¿no? Todavía no habías hecho el casting para ninguna. No, tocaba en el subte y estudiaba teatro con Betiana ya en ese momento. Y tocaba el saxo en un restaurante que había ahí de Santa Fe y Pueyrredón. Ahí estaba Derek. En un restaurante que se llamaba Camila, que quedaba ahí arriba de Santa Fe y Pueyrredón. Y tocaba en el entrepiso. Mirá vos. Qué historia, Facu. Qué historia, ¿viste? Perfecto. Después nos vamos a meter un poco también en la actuación, pero vamos a seguir disfrutando del músico, del artista con los chicos. Creed, The Radiohead. Creed, The Radiohead. A ver cómo te va ahora. Bueno, vamos. Dale. Cuando quieras, chicos. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. I don't belong here.
whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special, but I'm a Facundito. Y digo Facundito porque este está igual, este es una cosa, no pasan los años y está igual. Y tengo testimonio fílmico, porque no. ¿Quién no recuerda Muñeca Brava? ¿Quién no, año 99, ¿quién no recuerda Yago? Pasión Morena. ¿Qué más? 099 Central, que no fue en este canal, pero igual, igual hay que decirlo, lo hizo. Como tantos éxitos que hizo Facundo en tantos canales. Pero quiero recordar porque, mirá, mirá vos. Estás igual, flaco, con el pelo más corto nada más. Ese es mi hijo. Hoy. Sos una cara dura. Mira, mejor callate vos, ¿querés? Callate vos, Milagros. Quiero saber qué significa esto y quiero que me lo digas ya. ¿Querés saber qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que busqué la manera más estúpida para tratar de pelear por el hombre que amo. Pues eso es un clave con Oreiro, ¿eh? Perdiendo el tiempo. Mira, la verdad, mejor cállate. Escuchame una cosa, Milagro, te callás, te vas de mi cuarto ya mismo, no te quiero volver a ver. Este fue el despegue de Facundo Arana. Sí. Había arrancado en Chiquititas, fuerte, después de años de venir trabajando mucho y gracias a Dios con gente como Alejandro Doria, con María Herminia Avellaneda. Eran muchos trabajos, épocas de alta comedia y de mucho recorrer los pasillos y todo. Pero digo, en Chiquititas. Y vino con Chiquititas esto, y con esto sí, con esto fue, con fuerza, sí, fue una ¿no? cosa como protagonista de, sí, sí, de novela. Bueno, acá sí está Yago, que también en Telefe. Con esto Yago, que es 2001. Media. Esto es 2001, sí. Y acá ya empieza a aparecer el Facundo de verdad, el aventurero. Sí. Yago era una especie de alter ego. Entonces, ¿por qué grita así como una loca en la selva? Porque se me fue la ropa. ¿Qué? Se me fue la ropa, no tengo ropa. Bueno, con eso no se va a tapar mucho tampoco, Facundo, qué sé yo. Era la idea, Yago tenía esas ideas. Tuve la suerte de trabajar con extraordinarias compañeras. ¿Este es Yanela Neira? Sí, sí, sí. Facundo. Sí, no sabés lo que es mirar a ese gato al que estábamos. No, ¿cómo le va? ¡Ah! ¡Me asusté! No, sí, digo, habías hablado también de la compañera que. Menos mal que apareció el Puma ese, ¿no? Sí. Y esta, 099 Central, con Nancy. Fuertísima. Darteza parecía, tranquila, sí, Darteza. Sí, sí, sí. Otro que canta como vos, Darteza, ¿eh? Excelente, no. Juan canta, canta. Una de las tiras más intensas que hice esta 099. Sí, 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 sí. Bueno, y tantas otras, Padre Coraje. Bueno, tampoco como no tenemos todo el día. El nivel de realización que se logró en 099 Central, acordate que es una tira diaria y que había que grabar un capítulo por día y hacer esas escenas, poder darse el lujo de hacer esas escenas diariamente, era una cosa que es impresionante, que después lo repetimos en Vidas Robadas. Hoy nos estábamos acordando de las persecuciones en el Delta y todo. La última. ¿Cantás? ¿Actuás? ¿Comedia musical? No es un género que te guste mucho, me parece. No, me encanta. Lo que pasa es que me gusta mucho sentarme a ver lo que hacen estos bestias que hacen comedia musical. Eso sí, me encantaría. ¿Pero no te ves protagonizando? Nunca lo pensé. La verdad que nunca lo pensé. Porque yo estoy armando un... ¿Qué estás armando? Cuénteme qué estás armando. Pero si ya logro el compromiso al aire, ¿sabes cómo me lanzo a la producción? Lo tiene. Bueno, tenemos que ver una peli, ¿eh? Tenemos un anticipo, como siempre, como todos los días. Igual la actriz más bonita del mundo es Sabrina García Arena, ¿no? Detalle no menor. Pero bueno, valía la pena aclararlo de Jessica también, pero estaba Sabrina por tener un problema, ¿eh? Top, total. Y ahora, protagonista de la comedia musical que estamos lanzando en algunos... En breve, bien. ¿Do you love me? The Blues Brothers. Quiero saber esto. Sí. Canté como me los pediste. Sí. Y te traje los temas que pediste. Tenés que venir a cantar un día. Pero olvidate. Ya está. No, digo, olvidate. El compromiso no al aire. Sí, voy a ir. Ya está. Si vos te la bancás, escuchame. Do you love me? De los Blues Brothers. Vamos.
¡Hasta el lunes!